Despojó la calma y se volvió un infierno. Vestidos de guacho, vestidos de negro, tumbando contrarios, cayeron al suelo. Con tantos impactos se desvanecieron. Heridos de muerte presionaban fuerte, nunca se rindieron. Iban a la guerra y en cuanto a las reglas ellos las cumplieron. Acudí al llamado y al mirar los cuerpos no podía creerlo, era demasiado. Yo que estoy curtido estaba impresionado, miles de casquillos estaban tirados, los hombres caídos no se levantaron. Hay un desconcierto por aquel encuentro, pierden ambos lados. Aumentó el rencor y se espera lo peor, ni cómo evitarlo. ¡Puro travieso! Y así dice el corrido. Y así es. ¡Claro! Publicó la prensa, esta fue la cifra, mas no coincidía con la verdadera. El gobierno dice que ya no hay problema, que pasó la crisis, es lo que quisieran. Ya está bien difícil, donde quiera hay guerra. ¿Es el fin del mundo?, se preguntan muchos, nadie quiere tregua. Si el país es uno, también me pregunto por qué 10 banderas. Un millón de balas han cruzado el cerco, ni cuenta se dieron, nadie dijo nada. Mientras los vecinos inventan granadas, los mentados chinos hacen armas largas con metales finos para la batalla. Para ser exactos, de sus artefactos llegan toneladas. Luego se detonan y a los que se opongan, no más lo arremangan.